Estudiantes secundarios, incluso uno de ellos fue aprehendido aparentemente de manera ilegal. Hablamos de Héctor Ruiz, estudiantes secundarios y universitarios que se manifestaban en inmediaciones del Congreso de la Nación. Esta es la policía, grafo. Esta es la policía del Paraguay. Le dijimos número de cédula, nombre y apellido. ¿Están llevando preso a un compañero? Y acá está lo que roban la nación y acá lo que le defienden. Una vergüenza. No paran de delincuente ahora. Acá está lo que roban la nación y acá lo que le defienden. Bueno, vamos a actualizar esta información con nuestro compañero Joel Sandino, que ya está trabajando desde la comisaría Quinta. Joel, ¿cómo estás? Bien, Amalia, Roberto, teleaudiencia, buenos días. Bueno, mucha tensión aquí en la comisaría Quinta Metropolitana, zona del barrio Ricardo Brugada, porque a esta misma institución policial se los trajo a los seis estudiantes, recordemos que fueron ellos hasta el Congreso Nacional con el fin de dar una conferencia de prensa, y aparentemente pidieron que se identifique y uno de ellos no tuvo cédula de identidad o aparentemente no quiso presentarla, y por eso que obviamente tuvieron que traerlo aquí en carácter de detenido. Y bueno, este es el grupo. Amigo, podemos hablar un ratito con usted, ¿no? Estamos en vivo, en directo para el informativo del mediodía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que los compañeros universitarios estaban realizando una conferencia de prensa contra recortes en el presupuesto de la UNA. Estamos acá en la comisaría Quinta. Bueno, ellos estaban frente al Congreso, una conferencia de prensa, y viene uno de los comisarios y le pide su cédula. Resulta que el compañero le dice su número de cédula, y al no presentarle el documento de identidad, pero sí le dijo el número, le detienen de manera totalmente ilegal. Y hace no sé cuánto tiempo que estamos acá, y dicen que le van a derivar a la fiscalía porque no presentó su cédula. Esa es la síntesis. ¿No presentó su cédula? ¿No se identificó? No, dijo su número. Lo que no le dio, lo que no entregó es el documento. Y por eso lo que él está así hasta ahora detenido. Y ahora el comisario salió y nos dijo que le van a derivar a la fiscalía porque no entregó su cédula. Y eso, y estamos acá. Pero este compañero tenía su cédula consigo. ¿Cómo? Tenía la cédula consigo. Eso ya desconozco. Pero lo que te puedo decir, porque yo vine recién acá en la comisaría, no estaba en la sede del Congreso. Pero es ilegal eso, desde todo punto de vista. Ahí vamos a compartir seguramente con la teleaudiencia unos videitos, ¿verdad? Que estábamos, mucha atención, ¿eh? Claro, resulta que vinimos a la comisaría a denunciar esto, a este atropello, y el comisario ordenó que se nos saque de la comisaría. Esa es la síntesis. Voy a intentar luego conversar aquí con el comisario. Vamos a intentar, justo, ¿está bien? Vamos, permiso. ¿Qué tal? Estamos en vivo para informativo. ¿Y que tú ya vas a junto al comisario? Comisario principal, ¿cómo se encuentra? A ver, comisario, estamos en vivo para Canal 9 ahora, comisario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue este procedimiento? Sí, acá el subcomisario Lugo. Bien, bien. Estamos en vivo ahora para Canal 9. ¿Cómo fue este Buenos procedimiento? Buenos días, ante todo, ¿verdad? Para usted y su amada audiencia, para aclarar la situación acá, ¿verdad? Estamos en cuestión de cuarentena, es el Congreso Nacional, sabemos de que hoy día para inclusive ingresar a cualquier baño público uno debe de identificarse, dejar su nombre completo, número de cédula, también número de teléfono, por cualquier riesgo que podamos recibir todos, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia. Entonces se le intentó identificar a los mismos, realizaron una conferencia de prensa en frente al Congreso donde no está permitido con una cantidad de gente, ¿verdad?, que ya es un poco aglomeración. Entonces se le advirtió a los mismos, se le intentó identificar, y bueno, uno de ellos no quiso entregarnos su sola identidad pidiéndole bien, entonces tuvimos que traerle acá a la comisaría para mejor identificación, ¿verdad? Y de hecho que está comunicado en el Ministerio Público ya esto, ¿verdad? ¿Y después? ¿Qué aconteció aquí, comisario? Porque ingresaron aparentemente todos y después lo tuvieron que desalojar del recinto, bueno, mucha gente, ¿no? Bueno, ellos vinieron a defender, ¿verdad?, la libertad de su compañero, de amigo de ellos, ¿verdad? Entonces tuvimos que convocar más personal para poder cubrir la comisaría y proteger también el ente, ¿verdad? También está a conocimiento el fiscal de lo acontecido y pidió que se eleve los nombres de los mismos, más la persona que trajimos para identificar acá, para luego sean llamados
ante el Ministerio Público. Él es el muchacho. Amigazo, sí. ¿Qué pico pasó? ¿Tenías o no tenías contigo la cédula de identidad? No, claro, yo tenía mi cédula, ¿verdad? Pero nosotros sabemos todos los días que sale en la prensa hablar a doctores, constitucionalistas, decir que no es necesario mostrar la cédula. Yo me identifiqué, cumplí con eso, ¿verdad? Lo que no hice fue mostrar el documento porque la ley me ampara en eso. Vine acá y acá sí, me identifiqué y mostré mi cédula. Todo bien, hasta ahí, ¿verdad? Pero no sé, nosotros estamos viendo para nuestro criterio un procedimiento irregular. Porque como te dije, no es necesario que yo muestre mi cédula, yo no estaba cometiendo ningún delito. Éramos 6 personas en una conferencia de prensa, ¿entendés? Pero la ley dice que la Policía Nacional ni ninguna otra persona puede retener tu documento sin justificación. En este caso se te pidió tu documento para una identificación plena. Sí, pero yo me puedo identificar dando mi nombre y mi número de cédula, que fue lo que hice. Y fue lo que hice acá también. Y acá me identificaron bien, sin ningún problema. ¿Y no podías hacerlo allá? Pero hice, eso es lo que te digo, hice allá, ya me identifiqué, mi número de cédula, mi nombre, no es necesario que yo muestre mi cédula tampoco, ¿verdad? Pero acá muestro. ¿Y por qué la ley me ampara en ese sentido, señor? ¿Entendés? No está haciendo nada, o sea, no se te atenta a nada mostrando tu cédula. Y bueno, pero y tampoco soy un delincuente. No, nadie. Y bueno, entonces, ¿por qué? O sea, yo me identifiqué sin ningún problema, ¿entendés? Y me trajeron acá y bueno, y acá me voy a identificar sin ningún problema tampoco. ¿Qué más puedo hacer? Ya no. ¿Seguramente está guardando el abogado? No, estamos viendo el procedimiento todavía. ¿Cómo es? ¿Cómo transcurre el procedimiento? Y vamos a tener que hablar si es que pasa mayores. Sí, con un abogado, me imagino. Bien. ¿Tu nombre? Héctor Ruiz. Héctor Ruiz. Bueno, comisario, a modo de aclaración más también, ¿la gente debe o no debe presentar su cédula cuando se le requiere, por ejemplo, para estos casos? Así mismo como usted dijo, no hay nada que esconder en esta cuestión, ¿verdad? Ellos no es necesario de que entreguen su cédula de identidad nada más con mostrar para que nosotros podamos verificar, ¿verdad? Y corroborar de que es la misma persona, porque uno me puede decir yo soy Juan Pérez y me puede dar un número de cédula al azar, ¿verdad? Y puede salir sin antecedentes en mi computadora, pero yo no sé si él es Juan Pérez, ¿verdad? Y como estábamos en ese lugar y no poseíamos la computadora en sí y no poder ver si él es Juan Pérez o no es Juan Pérez, entonces le solicité que me muestre su cédula y él hasta en todo momento él se negó a eso. Bien, gracias, comisario. ¿Se está esperando el fiscal? El fiscal ya tiene conocimiento de esto, me pidió que le demoremos un rato más, luego le soltemos para que él pueda ser luego llamado a la fiscalía para declarar. Bien, gracias, comisario y comisario principal. Hablábamos con el subcomisario Cristian Lugo para conocer un poquito la situación de esta de la situación del joven, y podemos ver el ambiente aquí frente a la comisaría Quinta Metropolitana, varios oficiales lince, como así también personal de la comisaría misma aquí resguardando el recinto, mientras que también los demás estudiantes y compañeros del ahora demorado están aguardando cualquier indicación de la policía, como también de la fiscalía. Roberto, Amalia, de la audiencia. Bueno, gracias. Seguimos apreciando las imágenes. Esto ocurría entonces allí en inmediaciones del Congreso de la Nación. Rápidamente saludamos a Diego.